los primeros retadores a los títulos mundiales de Triple A, Carlitos. Esto es sumamente difícil de pronosticar. Vamos a la acción y a disfrutar. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Hey! ¡No podíamos estar completos! ¡Let's do it, Willy! ¡Let's do it! ¡Willy getting down! ¡Tiene mucho flow este hombre! Oye, ya allá va. Carlos, Hugo, ¿ustedes pueden mover las caderas así? No, no, no se puede tocar a Willy. No tan sexy como Willy. Intentamos, pero no podemos. Y allá va para abajo. ¿Cómo disfruta este tipo de momentos, Willy Mac? ¡Oh! ¡Ya ni el gusano ni nada! Así es como estamos iniciando con esta contienda. Y de inmediato llegó el ataque, pero ahí está la pareja de Commander y también de Mystesis Jr. hacia afuera del encordado. ¡Y arrancamos! Los hermanos Lee son los que sacan el mejor control de este principio de la lucha. ¡No se casa con nadie! ¡Miren eso! ¡Brutal! ¡Vamos al cañón! ¡Por ¡Brutal! Sí, el movimiento al cuadrado! ¡Qué manera de lanzarse hacia afuera del encordado! Así es como están arrancando con las acciones. Y para allá van tanto Mystesis Jr. como Commander. ¡Wow! ¡Y en menos de un minuto se apoderaron de los aires! Hace menos de una semana Commander estaba debutando en Japón y hoy lo tenemos en esta Triple Manía 30. Y van a regresar al King's French al centro del encordado. ¡Vemos la acción! ¡Y es el comienzo! ¡Bombazo corredizo al estilo de Dillon Brown! Tienen que estar al pendiente los campeones Dax Harwood, Cash Wheeler, FTR, porque aquí van a salir los retadores número uno a ese título. Un título que está en estos momentos en manos de dos estrellas de la AEW. Y yo creo que el que gane esta lucha se merece destronar a esos campeones. Bueno, y aquí Willy Mac se está abriendo paso a pesar del ataque doble. ¡Lanza! ¡Dispara! Y para allá va Willy Mac por encima de la tercera. O le pone freno. Buena la patada que está dejando sobre el rostro. Y ahora la combinación y para allá va Commander. ¡Mira eso! ¡Setón! ¡Después la chilena! ¡Contra lona de poder para el Kingsley! Y vaya poder. ¡Y esto se calienta más! ¡Aguas, peligro! Una vez más en la plataforma, en la forma de la cuerda superior. ¡Auch! ¡450 grados! ¡Mira esto! ¡Oh, qué estrella fugaz hacia afuera de Commander! ¡Oye, no había espacio para aterrizar! Y falta Mystesis Jr. que va por una más. ¡Super estrella fugaz efectiva! ¡La cuenta del árbitro! Rápidamente tienen que regresar los hermanos Lee. En menos de 3 minutos han soltado todo. Están tirando la casa por la ventana. Y esto es Triple Manía 30. Y lo fabuloso del caso es que aún falta mucho más, Hugo. Wow. Apenas es el principio de esta lucha. Es que tú no puedes tocar la magnitud de esta noche. Y cada uno de estos luchadores no solamente buscan ser clasificados número uno, buscan darle al público la mejor lucha de su vida. Doble patada y ahí está la combinación de los hermanos Lee. Oye, candado con puente. La doble patada que se desliza. ¡Brutal! ¡Qué velocidad! Y oye, también un nuevo estilo con un nuevo equipo que está presentando Dralístico. ¡Wow! Una noche donde se unen las voces. Cabrera, Guillén y Sabinovich. ¡Gózatelo! ¡Qué desnucadora para Commander, Carlos! Tremendo bombazo. Commander luciéndose. ¡Miren pero eso! ¡Pero aquí no frenan! ¡Viene! ¡Uy! ¡Desde arriba! ¡La quebradora frontal! ¡Lo tiene listo para el arrastre! ¡La cuenta! ¡El rescate! Rápidamente tienen que ingresar Ares y Willy Mac para romper ese ritmo de control que tenían Dralístico y Dragon Lee. Y el que tenga miedo, ¡que se compre un perro! Comenzando con el intercambio de golpes. Y vaya que Willy Mac es uno de los hombres que golpea duro. Y en ese intercambio en contra de Dragon Lee, Ares ante Dralístico. Ahí están los impactos fuertes. Rodillazo sobre la cabeza. Y ahora tratando de combinar. Va con el impulso. ¡Oh! ¡Lo noquea! Y además el suplex alemán. Le dio el no consejos. Lo tiene levantado. La zambullida al estilo de chocolate caliente. ¡Hoy además! He devuelto el mundo con tremendo gozalazo. ¡Qué quebradora! Ya se levantan los dos. ¡Oh, oh! Esto es cuando el mundo extraño se suma. ¡Ah, mira nada más! ¡Gózatelo! ¡A la Macarena!
Ahí está el doble mortal hacia atrás. ¡Uno! ¡Dos! Ah, el ritmo de Ares. Más o menos, ¿sí? No, lástima que interrumpieron la fiesta. hay que orar por Ares, pero es extraño el hombre. Y allá va sobre las cuerdas y ahora son los Vipers contra su excompañero. Las rodillas a la espalda que ha conseguido. Y ahora también así la manera de ingresar. Oye, qué giro y qué manera de clavar la cabeza sobre la lona de látigo. Y es que Psicosis ha jurado que esto que ha hecho Ares lo va a cobrar bien caro. Hacia las cuerdas, Mystic Jr. logró frenarse. Ya lo envían sobre las sogas. Ahora cuidado con lo que puedan hacer los Vipers. Va por encima buscando el castigo y ya lo tiene con esa rana. La forma como lo han dejado fuera de control. Y cuidado porque ¿qué es lo que va a hacer Toxin? La distancia y la serpiente emplumada. ¡Wow! ¡Con tornillo! ¡Impacto brutal! Sobre el duro piso de la plataforma. El cuerpo aguanta, pero ¡qué castigazo! Atada sólida la mandíbula. Oh, ahí está Ares, el hombre que era parte de los Vipers. Pero ahora está con el Lucha Squad. Ahora cuidado porque lo van a dejar sentado en la barrera de protección y va para atrás. Ahí está la agilidad que tiene Ares. ¡Bloqueo! Y ahora lo van a levantar y cuidado con lo que puede hacer con el amigo. Ya lo tiene con esa bandera. Ahora Dragon Lee, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Increíble! ¡Un topetazo que acabó con todo! Hasta, ¡super topetazo! ¿Hasta dónde llegó Carlos con esa distancia? ¡Vaya vuelo que ha conseguido Dragon Lee! Hay que observar la velocidad que venía. Podía haber llegado hasta más profundo. Y ahora es realístico. Y cuidado con lo que pueda hacer. Porque allá va el hombre de Tala. ¡Jalisco! ¡Se volaron la barrera de protección! Super plancha cruzada con efecto múltiple. ¡Acción tan cerca! ¡Qué nueve! ¡Ahí estamos! Y va para arriba ahora es Commander. Y cuidado con lo que pueda hacer el as del espacio. Yo me siento como un niño en juguetería. Un cartel increíble, dos voces en español que me acompañan, el mejor público aquí y alrededor del mundo. ¡Gózatelo! Willyman teniendo antebrazo, le devuelven el favor rápidamente. ¡Toma y daca! ¡Oye, cambiando metralla! Y ahora la respuesta de Willy Mac. Deja en malas condiciones a Commander. ¡Viene con todo! ¡Uy, el impacto que le han dejado sobre el rostro! Y ahora la combinación, otra vez. Ahí está Commander. Commander viene de triunfar en Japón. ¡Pero querrá triunfar esta noche! ¡Oh! ¡Oye, Willy, huele, 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 huele! ¡Qué manera de frenar al hombre de Tamaulipas! ¡Oye, se está esta noche consagrando a Willy! Y ahora cuidado porque señala hacia afuera. ¡Peligro! ¡Peligro! Está listo Willy Mac y por allá va el chocolate también. ¡Bum! ¡Bala de cañón! ¡Bum! 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 ¡Sólida! ¡Bala de cañón! El vuelo para afuera del encordado y la manera como se lanza Willy Mac. Oye, cada uno de los gladiadores está afuera y al que menos le duele hasta el dedo gordo del pie. Un nítido ejemplo de lo que puede ofrecer la lucha libre AAA Worldwide. Y a este nivel, este fiestón de 30 años, viene giro del hombre Strange Ares. Van para arriba y ahora subiendo por encima de la tercera. El doble golpe, como si los dos pensaran lo mismo. Tanto Látigo como Ares van a subir hasta las cuerdas. ¡Peligro! Eran amigos, ahora son archirrivales. Pero también está Mystic Jr. ¡Aguas! Y ha llegado desde todo lo alto. ¡Dobles tijeras! ¡Increíble! La manera como se lanza hacia afuera del cuadrilátero. Osado y suicida en la maniobra. ¡Increíble! Cuando una noche te exige el máximo. El as del espacio subiendo a la tercera. ¡Listo para volar, Commander! ¡Superestrella fugaz! Oye, desafió este tipo de cuadrilátero que no es el más fácil para la lucha aérea. Y ahí depositó su talento. ¡Brutal! Va para arriba. Los hermanos dicen, son malas noticias para Toxin. Lo tienen así atrapado y ya lo envían sobre las cuerdas. Vaya forma de castigar con ese suplex. Y ahora también la combinación con la destructora de Dralístico. ¡Destructora de Dralístico! ¡Miren esto! ¡Por encima! ¡Y qué tijeras de Dragon Lee! ¡A otro nivel esta lucha! ¡Lo tiene Dralístico! ¡Auch! ¡El doble tirante sobre los brazos! ¡Como lo envía directo sobre la lona! ¡Uno! ¡Dos!